Ara passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la proposició del grup municipal de Ciutadans sobre la viabilitat econòmica de les petites i mitjanes empreses. Per defensar-la i per un torn de 6 minuts té la paraula el senyor Paco Sierra. Sí, muchas gracias, presidenta. Es una propuesta numerus apertus, tiene dos medidas concretas, pero no solo es para pequeñas y medianas empresas, sino también para cooperativas, para autónomos. Es al hilo del concepto que tiene el Gobierno municipal de democratizar la economía, llegar al convencimiento de que con la economía colaborativa, con la economía social, no vamos a crear el empleo deseable para restablecer las desigualdades de la ciudad. Es uno de los problemas la desigualdad de la ciudad, pero principalmente, y reconocido por todas las encuestas, sondeos de opinión y barómetros, el paro como el principal problema de toda la sociedad barcelonesa. Para poder combatir el paro y, por ende, las desigualdades, la principal herramienta que tenemos los poderes públicos no es directamente crear empleo. Nosotros, ustedes en su caso, no son los que tienen la capacidad para crear empleo. Lo que sí podemos hacer y tenemos la obligación de hacer es crear las condiciones necesarias para que los que realmente crean el empleo, que son los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, los que además hacen una creación de empleo totalmente diferente a la que hacen las grandes empresas, que es el empleo de proximidad, por así decirlo, el empleo de determinadas poblaciones o segmentos de la población que tienen dificultades, como son los jóvenes o los mayores de 45 años, los que crean este tipo de empleo son los pequeños y medianos empresarios, las cooperativas y los autónomos. Una vez aprobadas estas ordenanzas fiscales, como se han hecho a final del año pasado, nos damos cuenta que son las propias clases medias, las que decía el señor Bosch, que eran las principales castigadas y perjudicadas con la crisis, son las que tenemos que rescatar, tenemos que salvar de esta crisis a las personas y a las entidades que crean este empleo. En este numerus apertus les planteamos dos medidas. Una primera, suprimir la plusvalía municipal vía bonificación. Legalmente no se puede hacer, pero vía bonificación se puede hacer en el caso de la transmisión de un negocio que no sea mortis causa, que sí está exento, pero sí en virtud de esta bonificación, una vez se produce una transmisión de este negocio de padres a hijos, primero para continuar con ese negocio y segundo para la continuación de la generación de empleo y del mantenimiento de los que ya hay existentes. Y una segunda medida que pueda favorecer a todas estas entidades sería aumentar la cuantía del porcentaje de bonificación que recoge el artículo 7 de la ordenanza reguladora del impuesto sobre las construcciones, que refleja las circunstancias de esta ocupación en cuanto a una bonificación del 30% que es actual, aumentarla hasta un 95%, habida cuenta de que es uno de los sectores, de la construcción, que también abarca la rehabilitación, uno de los principales castigados por la crisis y donde este segmento poblacional de personas que están desocupadas tiene la imperiosa necesidad de volver a trabajar. Podemos hacer programas, podemos seguir con la economía colaborativa, con democratizar la economía, darles una salida, darles otra proyección, desde Barcelona Activa formarlos para ocuparse en otra actividad, pero lo ideal sería rescatar a estos colectivos ayudando precisamente, como les he dicho, a las que tienen la capacidad para crear empleo, que son empresarios y autónomos. Gracias, señor Sierra.